Zafra. Victoria 1-0 ante el Guadalcacín. Victoria agónica, pero victoria al fin y al cabo, que es lo que vale para seguir con opciones, ¿no? Sí, bueno, lo suyo era puntuar hoy para seguir vivo. Seguimos en la lucha, perdió San Juan y Conil, y bueno, ahí estamos todavía. Tengo un partido duro también el jueves contra el Écija, pero bueno, lo va a afrontar con la misma ilusión que hoy, ante un rival como el Guadalcacín, que tiene buen equipo, que te lo pone complicado, pero bueno, hemos sabido sufrir, y al final la victoria nos hemos llevado nosotros. Partido raro, ¿no? Demasiado trabado, demasiado competido, por llamarlo de alguna forma. Sí, bueno, creo que hemos hecho el primer tiempo minutos buenos, luego al final creo que ellos han cogido un poquito más el mando del partido, y luego al segundo tiempo, a raíz del gol, creo que el equipo se ha puesto más nervioso, ¿no? También es normal, ¿no? Por la ansiedad que tenemos de conseguir los puntos, de la necesidad que tenemos. Y bueno, me quedo con la importancia del sacrificio que la gente derroche de trabajo que ha hecho en el campo y con el resultado, claro. Hemos perdido muchos balones, demasiado, es verdad lo que tú dices, de la ansiedad que hay en el campo, pero bueno, por lo menos lo que tú le pides al equipo, ¿no? Que compita. Sí, bueno, el equipo ha competido, intentamos hacer el primer tiempo a tener un poquito más el balón, creo que por momento lo conseguimos. Y luego lo que te digo, creo que la ansiedad al equipo lo hace que se precipite en muchas circunstancias, nos falta quizás esa pausita con el balón algunas veces, pero bueno, lo achaco a eso, ¿no? A la necesidad que tiene el equipo de puntuar, y más cuando vamos ganando el equipo ya está loco porque acabe el partido y tener los tres puntos, y bueno. Lo importante es eso, que se ha ganado, que seguimos vivos y que seguimos peleando por intentar salvarnos, que es lo que pretendemos aquí a final de temporada. Si se consigue bien, como lo digo siempre, y si no, por lo menos que por actitud y por ganas no quede, ¿no? ¿El árbitro ha ayudado a que este partido sea demasiado trabado? Bueno, no me gusta hablar de los árbitros, pero bueno, siempre tiquismiqui quizás en cositas, en contra, en linie, porque te levantan los brazos en el banquillo, o sea, José. Están más pendientes muchas veces de los banquillos que de lo que pasa dentro del campo. Pero bueno, me olvido de los árbitros, pienso en mi equipo y me quedo con los tres puntos, y que es lo más importante, ¿no? Y eso que tenía un equipo cortito, ¿no? Bueno, tenemos muchas bajas, el equipo está limitado. Y bueno, creo que al final Sergio hemos tenido que sacar, que bueno, aportó sus cositas, un chaval que acaba de salir de juvenil. Pablo, con su experiencia, lo ha intentado un poquito más, pero hemos terminado muy cascados, la verdad, que está la gente muy cascada. Tenemos a Vicente muy tocado con los aductores también, más las bajas que tenemos, estamos limitados, ¿no? Pero bueno, sabemos lo que tenemos y con eso vamos a competir de aquí al final. Es lo que hay y con esto seguro que vamos a sacar los partidos adelante. De todas formas, de aquí al final, o sea, al jueves tenemos otro partido, pero por lo menos ya se recupera un jugador más. Sí, bueno, tenemos a Ale, perdemos a Juan Hermida, perdemos a Jairo por cuatro tarjetas, o sea, recuperamos a uno y perdemos a dos, más por ley que está fuera porque tiene cuatro partidos, pero bueno, con los que estamos tenemos que competir y creo que tenemos buena gente como para intentarlo. Perfecto. ¿Vale? Muchas gracias y suerte. Venga.